comenzó el torneo argentino A con resultados impredecibles. Quien debía ganar 9 de julio a duras penas consiguió empatar, mientras que Benur, que iba de punto a Pergamino, se trajo todo desde esa ciudad. El León por momentos mereció ganar el partido, mientras que en otros, en cambio, fue superado y mereció perderlo. Solo lo empató y abrió un gran signo de interrogante respecto a su futuro. El loco Adrián Gorostidi debutó con el pie derecho. Su equipo aguantó el resultado y hasta pudo ampliar la diferencia. Menur arrancó de la mejor forma esta pelea por quedarse en la categoría. Atlético continúa de pretemporada y ya jugó su primer partido amistoso esta noche. Aquí en vivo, Ricardo Cabo Castro habla del presente y de las perspectivas para este 2010 de Atlético de Rafaela.